Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Tobón, como lo acaba de decir el presidente de Diners Club International. My name is Eduardo Tobón. Welcome everybody to our reception for a very special commemoration and event. And I'm going to switch between English and Spanish, so I'll start with English and then I'll just say a few words in Spanish as well. This is a special reception and a celebration in honor of Gastón Acurio, the Diners Club Lifetime Achievement Award winner. I'm so pleased to introduce this intimate conversation with María Elena Cornejo, a journalist and writer behind popular gastronomy blog Mucho Gusto Perú, and chef Gastón Acurio. Dedication, passion, and love of his native Peru's rich culinary, tradition, and indigenous ingredients are some of the hallmarks of Chef Gastón's work. Les quisiera decir en español lo siguiente. Esto va a ser una oportunidad para precisamente conmemorar lo que yo diría una leyenda viviente, una persona muy humilde, porque en realidad no es una persona que está todo el tiempo viviendo de lo que lo reconocen a nivel mundial, pero el chef Gastón Acurio es una persona que se acaba de ganar este año precisamente el Lifetime Achievement Award, que es una leyenda viviente en el sentido gastronómico. Entonces estamos muy, muy agradecidos por su presencia y porque está aquí el día de hoy y por todo lo que hace por la gastronomía a nivel mundial y por todo lo que hace por Perú a nivel mundial, llevando la imagen de Perú a todas partes del mundo y trayendo la imagen gastronómica de Latinoamérica a todas partes del mundo. I will have the honor of presenting Chef Gastón with the Diners Club Lifetime Achievement Restaurants Award later this evening at the inaugural awards ceremony for Latin America's 50 best restaurants. We celebrate his talent, innovation, and leadership. Right now, I'd like to present Gastón with a symbol of our appreciation and admiration of his culinary talent and vision. Ahora lo que quisiera hacer es darle el agradecimiento personal al chef y pedirle precisamente que si puede venir un segundo para entregarle un reconocimiento de parte de Diners Club International. Gracias, Eduardo. Felicitaciones a Gastón. Y bueno, vamos a invitarlos ahora a que María Elena Cornejo, ustedes saben que es muy reconocida en el sector de gastronomía, y Gastón, ambos presencien una entrevista y pues nos cuenten un poco lo que significa este reconocimiento. Entonces, les doy la bienvenida y también un aplauso para ambos, por favor. Bravo. Gastón, otro premio, otro gran premio, otro gran reconocimiento, supongo que otra gran responsabilidad. ¿Cómo te sientes al recibirlo en tu propio país? Bueno, primero un agradecimiento muy sincero de parte de quienes formamos parte de la cocina peruana, porque para nosotros cada reconocimiento que recibimos en nombre de la familia a la que pertenezco, que hemos venido construyendo a lo largo de los últimos 20 años y en donde finalmente, desde hace un buen tiempo, desde los pequeños agricultores en los Andes, en el Amazonas, a los pescadores en las playas que le dan vida a nuestros ceviches, los cocineros que hacen creatividad o cocina tradicional o cocinas regionales, o aquellos que venden cocina popular en los mercados o en las esquinas, todos nos sentimos iguales, somos una comunidad que dialoga horizontalmente y donde entendemos que tenemos cada uno una responsabilidad y que esa responsabilidad no es mayor ni peor, es simplemente lo que nos corresponde hacer en función de las oportunidades que tenemos, del protagonismo que podemos tener con nuestro trabajo. Entonces, cuando hay un reconocimiento tan importante como este, lo recibimos en nombre de todos, porque así nos sentimos. Somos parte de un proceso que intenta
llevar este mensaje, este hermoso mensaje desde el Perú al mundo, de un país que quiere compartir su cultura, sus productos, en este caso a través de la cocina, y quiere al mismo tiempo con ello traer a nuestro país ilusión, orgullo, prosperidad, ¿no? Entonces, lo recibimos con mucha alegría, con mucha responsabilidad, pero sobre todo con mucha ilusión, porque es de alguna manera la reafirmación de que estamos en el camino correcto. Gastón, tú eres un gran contador de sueños, y uno de los sueños quizás más conmovedores es la Escuela Pachacute. ¿Dónde está y dónde quieres llegar con ella? La Escuela Pachacute es una de las actividades en las que la cocina puede intervenir de una manera positiva para que pueda transformarle la vida a aquellos que con talento, de pronto, cuando encuentran una oportunidad de educación de calidad, pueden sumarse, en este caso, a la causa gastronómica. Si hay algo que en el Perú sobra es talento, pero que lamentablemente en diferentes actividades se pierde en el camino por el proceso que hoy enfrentamos y que finalmente venceremos, un proceso en donde el Perú camina de una manera decidida y confiada hacia el primer mundo, que nos tardará lo que tenga que tardar, pero en una sociedad que finalmente está convencida de que son actores ellos mismos de su propio destino, que no quieren vivir del Estado, que quieren hacer realidad sus sueños con su propio trabajo. Y la comunidad gastronómica somos de alguna manera pioneros en ese sentido. El pequeño productor en el campo o el señor que vende comida en las calles se siente con orgullo y sin vergüenza como un empresario y como un representante de su cultura. En consecuencia, ahí donde el talento existe, tenemos que acudir a través de la herramienta más importante, que es la educación. Y encontramos que en Pachacute que existe un escenario propicio para poder construir una escuela que pueda encontrar este talento y que no se pierda en el camino, para que estos jóvenes, que hoy día ya son varios centenares, muchos de ellos ya trabajando y con una gran carrera por delante, puedan demostrarle una vez más en el terreno de la educación de que en la medida en que trabajamos en equipo para construir una marca genérica, en este caso la cocina peruana, podemos lograr transformar la vida de las personas, ¿no? Tenemos ya una escuela de cocina en Lima, en Pachacute tenemos otra de sala también, en el servicio, y tenemos una lista en Arequipa también, y seguiremos haciendo todas las escuelas que podamos en la medida en que sigamos contando con más recursos para poder hacer más escuelas. Tu propuesta gastronómica parte de nuestra historia. Es una historia hilvanada con las historias de los inmigrantes y de toda la gente que ha construido esta peruanidad. Sí. ¿En qué momento crees tú que es cuando creas un plato? ¿Y crees que la cocina debe contar historias? Ah, sin duda. No la cocina. En este momento cualquier actividad económica tiene que aprender a contar historias. El mundo está conectado, la información está al alcance de todos. Alguien que antes miraba, por ejemplo, el restaurante El Bulli como algo inalcanzable y que solamente si pagabas, tenías los recursos económicos para poder ir al restaurante, podías descubrir qué se hacía allí. Hoy día, en el lugar más humilde, puedes acceder a la información de todo lo que sucede minuto a minuto en el mejor restaurante del mundo. El joven más humilde puede estar conectado con las cosas que suceden en todo el mundo. Esto hace, esta democratización de la información, hace que aquello que estaba reservado a los grandes restaurantes se puede encontrar en cualquier lugar. Y esto obliga a que quienes estén en el mundo, por ejemplo, la creatividad, tienen que aprender a hacer algo más, a contar historias que no solamente sean sensoriales sino emocionales y que le permitan poder conquistar el corazón, la confianza y el sentimiento de estos comensales, de estos clientes que hoy día ya no son clientes sino son seguidores.
Es decir, el consumidor de hoy no solamente compra tu producto, sino lo compra porque te respeta, te quiere, te cree, confía en ti. Y para poder lograr eso tienes que aprender a contar historias, ¿no? Entonces, por eso, si tú quieres tener un pequeño restaurante en un mercado, si tú quieres vender una manzana, si tú quieres hacer un ceviche en una esquina, o quieres tener un restaurante de alta cocina, si no dotas de eso, de todo lo que lo convierte en una experiencia, va a ser muy difícil que puedas seducir a ese comensal nuevo, preparado, informado, cultivado, consciente, que probablemente sabe lo mismo que tú. Entonces tu habilidad está en poder demostrarle que tú puedes seguir sorprendiéndolo cada vez. Y entonces empezamos a explorar estos nuevos horizontes, ¿no? Que en mi caso, no solamente en Astrid y Gastón, sino en cualquiera de los restaurantes, intentamos que cuenten historias que vayan más profundamente, ¿no? Bueno, definitivamente tú eres un gran cocinero, pero además eres un gran motivador. ¿En qué momento crees tú que la cocina peruana dio ese salto y que, como si fuera una suerte de varita mágica, de repente comenzó a contribuir de manera muy importante en la economía nacional? Bueno, la cocina peruana tiene miles de años de historia. Empieza hace miles de años cuando la biodiversidad peruana, que es uno de nuestros ingredientes principales, estaba creando. Continúa cuando el agricultor peruano, las culturas del Perú, desarrollan y conceptualizan todos estos productos que hoy día son universales, ¿no? La papa, el maíz, muchos compartidos con México, sin duda, y que hoy día representa el 60% de la alimentación mundial. Esto fue conceptualizado en Latinoamérica, en el sistema andino, en el Perú. Continúa con las distintas migraciones que vinieron de todo el mundo, que empieza de una manera violenta con la guerra entre España y el Imperio Incaico. Continúa de manera violenta también con la migración africana. Y luego, de una manera más esperanzadora, con la china, la japonesa, la italiana, gente que venía de todo el mundo a tratar de encontrar su sueño en el Perú, y traía consigo sus productos. El problema es que todo esto que se creó durante toda la época del virreinato fue de alguna manera escondido para la intimidad de los peruanos. Acostumbrados a una época colonial que caló muy hondo en el sentimiento de la gente y que hizo creernos durante mucho tiempo que todo lo que aquí habíamos creado tenía que seguir el mismo destino que lo que se había creado antes, ¿no? Cambias tu lengua por otra lengua, cambias tu religión por otra religión, cambias tu arquitectura por otra arquitectura, cambias tus costumbres por otras costumbres, y eso es tu destino, porque a partir de ahora vas a ser exportador primario en materias primas. Y tienes que intentar ser europeo, tienes que intentar ser norteamericano, porque está bien para la familia, para el domingo, pero tienes que intentar ser otro. Y la cocina aparece como un grito libertario para decir no, eso no es así. Hoy día más que nunca tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos que podemos ser una región creadora y que podemos empezar a acabar con esta idea de que nuestra condena es ser exportadores de materias primas, y que además de las materias primas, que obviamente son importantes, tenemos la habilidad para transformarlas en productos, en tendencias de consumo, en experiencias que pueden ser universales. Y en ese camino andamos. Para lograr esto se requerían tres ingredientes fundamentales. El primero es creer en nosotros, pero para creer en nosotros tenemos un ingrediente anterior, que es confiar en nosotros. Para confiar en nosotros, quienes tenían más oportunidades, teníamos que dar el primer paso para generar vínculos de confianza en aquellos que sentían desconfianza. En un momento mágico, esa desconfianza se quebró, el miedo se quebró, y es donde fundamos Mistura. Había llegado el momento para celebrar ese momento y demostrarnos a nosotros mismos que podíamos, en un territorio al menos, transitar unidos
derribando diferencias de distinto tipo, social, racial, cultural, etc. Y no nos equivocamos. Ese momento nos unió más y nos permitió empezar a desarrollar estrategias que tengan como objetivo hacer de la gastronomía una herramienta de promoción del Perú en el mundo, de promoción de los productos peruanos en el mundo, de promoción del Perú como un destino turístico y de integración y de generación de orgullo entre los peruanos, dentro del Perú. Y en ese camino estamos. Bonito lo que dices, la magia y los sueños nuevamente. A nivel de gastronomía mundial, ¿cómo la ves tú de acá 10 años? ¿Crees que hay alguna tendencia hacia dónde vamos? Y en todo caso, ¿crees que el Perú se puede sumar, yo supongo que sí, por lo que acabas de decir, a esa tendencia que podría ser de las vanguardias más avanzadas en este momento? El mundo está conectado. La información que hoy día uno puede hacer en un restaurante nuestro, hoy día viaja en el mismo segundo, llega a Australia, a Singapur, y la colectividad gastronómica mundial está conectada también. Entonces el interés que despierta una historia que viene desde el Perú no es el mismo que en un mundo distanciado, temeroso. Hoy día una historia del Perú que nace desde un restaurante puede evocar con curiosidad a un cocinero en Australia, en Singapur, en Dinamarca. La prueba de ello es la comunidad tan grande de cocineros de todo el mundo que están aquí en esta semana en Lima, por distintos motivos, entre ellos Mistura, el Fifty Best, Lelinas, en fin. Entonces, muy importante recordarle a los jóvenes, a quienes les estamos entregando un terreno allanado para que escriban las mejores historias, que primero no hay que tener miedo y que lo que corresponde ahora es enviar un mensaje en el terreno de la gastronomía, no solamente como este país maravilloso, esta región maravillosa, exótica, llena de biodiversidad, de multiculturalidad, de tradiciones, sino también de creatividad. Que los restaurantes en todos los territorios, que los mercados, que los vendedores de comida en la calle, tienen las habilidades, las herramientas y la fortaleza para poder seducir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y que si vas a entrar en un terreno, tienes que soñar con hacerlo lo mejor posible. Si entras en el terreno de la creatividad, tienes que abrazarla decididamente. Y abrazarla decididamente significa no copiar, inspirarte, por supuesto, pero tratar de hacer algo nuevo que pueda inspirar a otro lugar del mundo. Y con eso romper con esta idea de una región exótica y pasar a la idea de una región que además de sus hermosas tradiciones, genera ideas, valor, creatividad, capaz de inspirar y ser tendencia en el mundo. Y en ese camino estamos ahora. ¿Y cómo hacer? De alguna manera lo has respondido, pero de repente podemos precisar un poco más. ¿Cómo hacer para que todos estos conceptos que maneja la vanguardia culinaria, de la autosostenibilidad, de respetar las veredas, de respetar el producto, de cuidar la biodiversidad, lleguen también hasta los diferentes estratos, hasta el restaurante criollo, hasta la picantería de provincias? Pues digamos que es un problema transnacional, o sea, escapa a nuestro momento inmediato, porque todo el mundo tiene problemas de que la pesca se está acabando, de que el calentamiento global, qué sé yo. ¿Cómo crees tú que se puede abarcar más niveles para esa toma de conciencia? Bueno, el primer ingrediente es la paciencia, porque a veces cuando uno pierde la paciencia buscas culpables, ¿no? Y en vez de trabajar para convencer en ese sentido, empiezas a atacar, con lo cual estás dividiendo. Entonces la paciencia es una herramienta muy muy poderosa para poder lograr tus objetivos. En este caso, como lo dices claramente, las batallas por librar en el terreno de la sostenibilidad, por ejemplo, van a ser muy largas y muy duras. El lado bueno de la historia, porque todo tiene un lado bueno, incluso lo más malo tiene un lado bueno, es que, como nunca antes, el poder está en el consumidor. Porque la información está al alcance de todos,
finalmente el que tiene el poder de decidir y orientar tendencias de consumo, etcétera, es el consumidor. Y quien puede ayudar a generar la toma de ese poder, en este caso es el cocinero. Es un buen vehículo de comunicación. Nosotros lo hemos vivido, y tú lo sabes, en cómo logramos cambiar el futuro al camarón. En una ciudad como Lima, que tenía había desarrollado este gusto perverso por lo prohibido, y que en tiempos de veda era cuando más pedía camarón en los restaurantes. Sin embargo, los cocineros un día se unen y le dicen al comensal: ¿y por qué en vez de depredar el camarón, por qué no te conviertes en su guardián? Y pasamos de un consumidor que iba a pedir camarones a los restaurantes en tiempos de veda a un consumidor que iba a ver a los restaurantes que tenían camarón para denunciarlos en las redes e inmediatamente ser sancionados. Con lo cual, en un verano, logramos transformar este ciclo que venía durante tanto tiempo y con ello garantizar la vida del camarón. Dirás, sí, pero esto no ha llegado a los pueblitos, porque son otros problemas. No hay un mercado tan conectado como el de Lima, en el caso del Perú, y con tantas oportunidades económicas. Entonces es normal que en economías de supervivencia, la disyuntiva de decir no voy a vender camarón implica no voy a llevar a mi hijo al colegio, porque yo solamente vivo en la temporada de verano, por ejemplo. Entonces, ahí es donde hay que tener creatividad para desarrollar políticas públicas que puedan enfrentar creativamente estos escenarios. Sin embargo, lo peor que podemos hacer los cocineros es salir a marchar, salir a confrontar. Nuestro diálogo, nuestro lenguaje, nuestra arma más poderosa es la cocina y los platos. Y es en los platos y en la cocina y en los restaurantes, que es un espacio hermoso, pacífico, mágico, donde vamos a poder convencer y lograr transformar aquello que está mal en aquello que está bien. Y lo hemos venido logrando, ¿no? En el momento en que el cocinero se convierte en un activista que sale a marchar a las calles, está saliendo de su territorio. Hay otros actores que cumplen ese rol. El cocinero cumple un rol distinto. El rol es atrapar el lado bueno de las historias, incluso de las más feas. ¿Y qué casos de éxito crees tú que pueden ser replicables a nivel nacional? ¿En qué sentido? No sé, por ejemplo, el de los sándwiches, dentro de la gastronomía. Dentro de la gastronomía, claro. Bueno, el gran reto que estamos enfrentando hoy día es la conceptualización definitiva de cada una de las experiencias gastronómicas peruanas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros hemos construido distintos territorios. El ceviche y su cevichería, el sándwich y su sanguchería, el pollo y su pollería, el restaurante Nikkei, etc. Pero claramente si los revisamos, vamos a encontrar que hay todavía un largo trabajo por delante para redondear la conceptualización. ¿Qué quiere decir la conceptualización? Que, por ejemplo, cuando uno entra en una cevichería, la vajilla de la cevichería sea única de la cevichería. Así como cuando entra un sushi bar japonés y la cajita es para un plato y la maderita es para el otro y es el lenguaje del sushi bar, la cevichería tiene que dejar su vajilla hotelera para encontrar el plato para el ceviche, el plato para el tiradito, y que esto sea un trademark, una marca propia de este concepto. Y que el sándwich encuentre el lenguaje perfecto, no para las recetas que ya existen, y no incluso para el concepto general que también ya existe, sino los detalles, para que se haga más poderosa y pueda competir con otros conceptos de sándwiches de otras culturas, y para que el pollo a la brasa a la peruana también tenga un marco mágico que le permita identificarse como peruano, y para que el restaurante Nikkei empiece a crear incluso sus propias palabras para los platos que ya se están creando, ¿no? Y que poco a poco cada concepto peruano tenga la magia que se requiere para poder competir de una manera importante en el mundo, ¿no? Porque el mundo afortunadamente es un mundo mágico de culturas diferentes y maravillosas,
y todos se están preparando. En este mundo conectado, todas las culturas del mundo se están preparando para mostrar su cultura al mundo y compartirla. Va a llegar un momento, y esa es la parte más bonita de este momento histórico, que cuando uno cierra los ojos y los vuelve a abrir, saliendo de su casa va a poder tener la suerte de encontrar un pequeño restaurante de cualquier cultura del mundo. Y esto solamente son cosas buenas para tu vida, porque es como viajar, poder viajar cada día a un lugar del mundo a través de la cocina que se instala cerca de tu casa. Antes era visto como una amenaza. Hoy día el mundo agradece que suceda eso. Y entonces la cocina peruana tiene una oportunidad como la tienen el resto. Y lo importante es que todas las cocinas de América Latina se preparen para ese camino. Bueno, esto me cerrar los ojos entonces y a soñar cooperativo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, María Elena. Gracias, Gastón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos tiempo para unas dos o tres preguntas para Gastón y María Elena. No llores, Raquel. Hello, my name is Anna Virkam. I'm a blogger from Finland, and I would like to know which region of Peru at the moment you find the most interesting culinary-wise. Okay, there are because of different reasons, we try to. You know, in food it's very hard to talk about which is more important, because we don't feel more important actually. So all of them are really important, because all of them are different. Right now we have in terms of regions, we have Lima as the capital of the multicultural Peru, of immigration from all over the world and from all over Peru too. You know? So you have here in Lima, you have all the representations of the different foods of Peru from all the regions and all the different cultures that were mixing, Nikkei, Chifa, whatever. There's also regions where the food through history was very important, the north of Peru, Lambayeque, Chiclayo, which is very important, the traditions there. And of course, Arequipa, if I don't say that, she will kill me. And in Arequipa, they also have a lot of restaurants that actually Arequipa was a pioneer in being proud of their own culture. When here in Lima we were looking for French restaurants, in Arequipa there were celebrations, and the restaurants in Arequipa were restaurants with food from Arequipa, actually, no? So, and for a different reason, the Amazon, not because there are too much restaurants, but there is so much magic there, you know, to discover ingredients. You know? That's in the sense of regional foods. But there are cultural foods too in Peru. The Nikkei food is very, very well known in the world right now, which is Japanese Peruvian, because of the work that Nobu did at the beginning, sharing with this style of food. But now, I think that in maybe the next 10 years, Peruvian sandwiches are a great option. Maybe it's because I love it. And of course, creativity, no? Creativity, all the young chefs that are doing small restaurants, they are doing an amazing job in creativity, no? Muchas gracias y los invitamos entonces a disfrutar del cóctel. Gracias a todos por estar aquí. Una fotito, por favor. Una foto, por favor. Mira. No, 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 no